joven quiero ser médico. De grande quiero tener mi propia empresa. Sueño con ser maestra. Quiero estudiar ingeniería en telecomunicaciones. Me inspiran todas las mujeres que abrazan el poder de su feminidad y de la fuerza femenina para crear. Eso me inspira a la gente positiva, la gente que todos los días rema a favor de la solución de los problemas. El primer decreto sería desarrollar políticas y regulaciones en los estados con el fin de que se encaminen por el desarrollo sostenible. Una educación igualitaria a nivel mundial. O sea, pienso que una persona o un pueblo educado es un pueblo capaz de afrontar cualquier crisis que se le venga. También revisaría profundamente el rol de la mujer en distintos espacios, ya que la mujer, pues con esta fuerza creadora y un buen complemento masculino, pueden lograr muchísimas cosas. Un consejo para las futuras generaciones es que hagan lo que aman y que nunca dejen de aprender. Yo considero que el éxito en cualquier proyecto, emprendimiento o carrera es que definitivamente lo que estés haciendo lo hagas con pasión, porque eso saca lo mejor de ti. Estudien, estudiar y estudiar y estudiar hasta lograr lo que tú quieres ser. En esta vida, todo se puede lograr si estás preparado para ello. Pues ahora soy una persona, me siento una persona más compasiva y más paciente conmigo misma, y eso me permite ser de esa forma más empática con los demás. Un poco más fuerte y más humana, más sensible, más capaz de entender la situación y el sufrimiento que tienen otros. Quiero ser médico para cuidar a las personas. Quiero ser emprendedora para innovar y liderar un equipo que marque la diferencia. Quiero ser maestra porque quiero que todos los niños puedan aprender cosas nuevas. Quiero estudiar ingeniería en telecomunicaciones para seguir conectando la vida de las personas.